Chegou! Estos últimos partidos hemos jugado muy bien, pero no se nos dan las cosas. Intentamos y sufrimos, a veces sufrimos porque buscamos la victoria y siempre aparece la derrota, ya el factor de la mala suerte. Se nos dan las cosas, ya el profe nos da las herramientas y nosotros cumplimos en el campo. Hacemos las cosas bien, ya los últimos minutos creo que aflojamos, bajamos el ritmo. Y eso nos pasa factura, nos terminan matando a lo último. Y ya hay que pasar la página, hay que seguir trabajando fuerte y seguir trabajando duro para volver a la senda victoriosa, que es lo que queremos. Ya ha hecho mucho daño el factor de la mala suerte. Y bueno, tenemos que seguir trabajando para que todo nos salga bien. Una lástima que juguemos bien y hagamos las cosas bien y aparezca la derrota ya. Creo que tenemos que dar un extra, aportar más de nosotros para conseguir la victoria. Lastimosamente no se nos dio hoy nuevamente. Creo que estamos pasando por una situación bastante complicada nosotros, en lo futbolístico más que todo. Y sobre todo en el partido de hoy lastimosamente no concretamos las ocasiones de gol y nos pasó factura, pero bueno, son cosas que pasan en el fútbol, si no se llamara fútbol. Y bueno, nos tocó perder hoy nuevamente. El partido pasado tampoco lo pudimos ganar, pero bueno, esto son cosas que nos dejan mucho aprendizaje para nosotros y tenemos que está bastante firme y bastante unido, más que todo en esta situación, para que volvamos a levantar y nos mantengamos como lo hemos venido haciendo años atrás y esperamos sacarlo lo más pronto posible. El rival también juega, como dicen por ahí, el que no le hacen, le hacen. Nos tocó a nosotros hoy otra vez perder, pero bueno, sacamos lo más positivo de todo esto y lo más bonito de esto del fútbol, porque el próximo domingo tenemos una revancha más allá en la Carolina. Tenemos que empezar a ganar y así seguir revirtiendo las cosas como lo hemos venido haciendo años atrás y esperemos levantar la carita lo más rápido posible y se corrigen los errores de este partido y sobre todo los muchachos, que tenemos que estar bien tranquilos y bien unidos, más que todo que seamos una familia como siempre lo hablamos, para levantar esto lo más rápido posible y así empezar a ganar.